llama mi atención, y es curioso que en todo este tiempo de actividad en el canal no he mostrado algo de la marca TRN. Y sí, sé que hay otras marcas que no se han asomado por aquí, pero al ser una marca con auriculares de un precio muy accesible, llama mi atención esto que estoy mencionando. Y por fin se me hizo la oportunidad de conocerlos y de una muy buena forma con el modelo ST5, modelo del que hablaremos el día de hoy en este video. Agradezco mucho a Linsol por haber enviado estos auriculares sin costo alguno para fines de este video. Te voy a dejar links directos en su página oficial y redes sociales, así como link de estos audífonos para que puedas darle un vistazo, obviamente en la descripción. Claro que el consejo de siempre, sugiero ver mi video completo para definir si calza a tus gustos o no. De igual forma, clásico comentario, pero que resulta para mí muy importante, el que la tienda me haya enviado estos audífonos no involucra un peso en mi opinión expresada. Bien, comenzando por el empaquetado y accesorios, tengo pensamientos encontrados y no es que sea malo. De hecho, para $60 no está nada mal, pero sí hay cosas de las que hablaré ya en estos momentos. La caja de tamaño mediano, pero aún bajo lo que yo consideraría compacto, deja ver enfrente una ilustración del modelo, mientras que en la parte trasera muestra la construcción del propio auricular. Al deslizar esta cubierta, nos encontramos con los audífonos dispuestos en una forma clásica, mientras que en la parte de abajo contamos con una cajita con los demás accesorios. ¿Cuáles son? Bueno, dos sets de puntas de silicona, unas de color blanco y otras negro, calidad estándar, de las cuales sinceramente no noté cambio sonoro alguno entre ellas, estando probando una y otra vez. También un par de puntas de memory foam y lo que yo en particular considero un enorme acierto, pero con cierta ironía, y ya sabrán por qué, un cable con conexión QDC curveado. A mí me gusta que justamente venga así esta clase de conexiones, pero plugs intercambiables. 2.5, 3.5 y 4.4 milímetros, fácil de retirar y colocar. Solo vean, ya por este precio estamos teniendo la adición de un cable así, por lo que a mi punto de vista es lo que ya debería de ser un estándar. TRN pudo, ¿por qué las demás compañías no lo hacen? Esto lo dije en varias ocasiones, sobre todo en los videos de los KZPR1 y los SAPLA13, porque vaya que requieren el uso de salida balanceada para hacerlos mover con un equipo potente. La ironía de todo esto es que estos auriculares, los ST5, no lo necesitan, y al hablar de las especificaciones técnicas sabrán por qué lo digo. De hecho, este cable lo uso más con los planares que con estos TRN. En fin, ahora, ya sé lo que diré, y ya sé que me veré muy exigente porque tenemos buenos accesorios, pero habría sido fantástico que añadieran un case de guardado, o por lo menos, no sé, una bolsita o un estuche pequeño. ¿Esto por qué? Porque obviamente, pues tenemos una cantidad sustancial de accesorios y ahí es donde los puedes guardar, si los vas a necesitar guardar en un lugar muy seguro. Tanto los audífonos como el cable con sus tres conectores. Insisto, esto poniéndome muy muy exigente. Ahora, menciono que este auricular no necesita el cable que viene de fábrica, no porque no sea una buena adición, lo es enteramente. Pero es que al ser muy eficiente, no veo la necesidad de contar con un acceso a entrada balanceada de algún dispositivo. Cuenta con una impedancia de 22 ohms y una sensibilidad de 120 decibeles sobre milivatios. Los puedes mover con cualquier cosa. Son como el Doom en los auriculares, que lo puedes correr en el dispositivo que tú quieras, siempre y cuando tenga salida de 3.5 por lo menos. Son muy eficientes, más eficientes incluso que Fio FH7, más eficientes que KZ-Sax. Incluso aquí le beneficia que no sea una fuente muy potente la que llegues a utilizar, porque si lo es, notarás cierto ruido de fondo o hiss. ¿Para qué quieres una salida balanceada con estos pequeñines? Insisto, agradezco el cable porque lo he utilizado para otros audífonos, pero me resulta irónico. Bien, ahora, es un auricular híbrido al contar con un driver tipo dinámico y 4 de armadura balanceada, es decir, 5 en total. El dinámico de 10 mm de diámetro, recubierto con berilio, dispuesto obviamente para las frecuencias graves, y 4 drivers de armadura balanceada, 2 de ellos dedicados a las frecuencias medias y 2 de ellos a las frecuencias altas. El trabajo que tenemos aquí es bastante bueno y hacen una muy buena amalgama en su presentación general, pero por supuesto eso lo trataremos en otro apartado que falta, en este punto, el diseño. Sobre esto, es un auricular constituido completamente en metal, diseño simple pero que al mismo tiempo lo considero muy bonito, además de ser resistente y confiable. Yo sé que a más de uno le harían recordar los Duno ST-112,
al ser muy similares, la placa frontal cuenta con ese diseño y el emblema de la marca. Si lo vemos en su lateral, pero desde atrás, pues notamos una ventosa grande que ayuda a liberar la presión del aire. Mientras que por enfrente vemos que su conexión es de QDC, además de la nomenclatura del lado del auricular que estamos sosteniendo. Viéndolo en su cara interna, notamos otra ventosa y al retirar esta punta, notamos con otro material, probablemente latón por el color, la boquilla del audífono con una muy buena extensión y grosor para conferirle una buena ergonomía en su extremo justamente en este nivel. Ahora, tiene una rejilla de metal que cubre bastante bien. Ahora, casi simula una forma custom al tener un muy discreto borde sobresaliente en la parte superior para adosarse bien a la concha del oído. Su tamaño es mediano, me resultaron sumamente cómodos para largas escuchas. El aislamiento pasivo es adecuado, un poco mayor al promedio, así que en ese punto creo que está muy bien. Y ahora sí, vamos a un aspecto muy importante. El sonido que hay en los ST5 está bastante bien realizado, con un detalle minucioso muy limpio de forma general. Sorprende lo que pueden hacer en su rango de precio por ofrecer un sonido con claridad de detalle, pero que al mismo tiempo resulta muy versátil ante los géneros que podemos escuchar en ellos. Son un perfil neutral, se adaptan muy bien a la fuente que quieres escuchar. Si es cálida, te mostrará que así es la fuente. Si es fría, también lo hará. Creo que es otra cosa que añade su versatilidad. No solo en géneros, sino también con los dispositivos con los que llegues a utilizarlo. Creo que para quien busque iniciar, por ejemplo, en el mundo de análisis de reseñas de auriculares, los ST5 son una grandiosa opción para desempeñar esta tarea y tomarlos como referencia entre otros auriculares por estas razones que comento. No por ello no quiere decir que no puedas disfrutar de tu música, porque lo harás por largas y largas jornadas, pero también puede ser una muy buena herramienta de comparación con otros audífonos. Pocos auriculares, de hecho, logran esta tarea. Ahora, el perfil que tenemos aquí es en U, suficiente realce en bajos y altos que hace que los medios no queden tan atrasados. Es un muy buen exponente de esta firma el que tenemos aquí. El soundstage es un poco mayor al promedio, logra esto al estar a la par justamente con auriculares como, por ejemplo, Fio FD3 por dicha amplitud. No será una escucha completamente holográfica, pero hay un sentido adecuado de profundidad. Ejemplo clásico para muchos audiófilos nuevos y veteranos, Hotel California de The Eagles. Hay muchos momentos para evaluar la profundidad de la escena sonora y la imagen en esta canción, pero hay uno en particular que me fascina escuchar a cada momento y es en el minuto 03:51. Primero, la batería percute a la derecha, pasa al centro, luego a la izquierda para rápidamente regresar a la derecha y todas esas percusiones se notan atrás de ti. Hacen como una especie de círculo, pero en la parte trasera de ti. Imagina que tú eres el vocalista y es precisamente el efecto que logras tener a la par que dice "But they just can't kill the beast". De igual forma, con esta canción puede escuchar lo buena que es la separación instrumental, bastante destacada para el rango de precio que estamos hablando. Las frecuencias graves pues tienen un punto muy adecuado. Es un bajo que tiene un buen realce en zona clásica, como lo es en el mid-bass, pero aunque tiene buena energía en ese punto, creo que no es un bajo que se pase más de la cuenta. Tiene un adecuado control para ser adaptable a toda clase de ritmos. Basshead empedernidos, no creo que les agrade tanto ese auricular porque podrían sentir que tal vez le falta un poco en esas frecuencias, aunque en lo personal considero que hacen un trabajo bastante bueno y sí hay un buen realce. Lo mismo con el subbajo. Este tiene un comportamiento muy maduro, el retumbe que deja no se sostiene tanto, relaja adecuadamente sin necesidad de esfumarse tan pronto. Esto permite que el bajo sea muy limpio para sí mismo y de forma general sin sacrificar el dinamismo. Además, se nota que el actuar del recubrimiento de berilio está haciendo aquí, hace una muy buena energía y al mismo tiempo es rápido y controlado. Act Up de Rich Brian es un ejemplo perfecto para esto que estoy mencionando. Ahora, sobre las frecuencias medias, elogio bastante la claridad y textura con la que se presentan, tanto porque están muy bien realizadas, como también por el actor adecuado de las frecuencias graves que no llegan a generar sangrado. Todos los instrumentos en todo el espectro medio se escuchan muy bien, se escuchan con naturalidad y limpieza, aunque personalmente mis favoritos en este audífono son los instrumentos de cuerda. Se escuchan con la finura y delicadeza que deberían de tener para estar escuchando tonadas acústicas en todo tiempo o bien cualquier otro género que haga uso de este recurso. Trains de Porcupine Tree es una canción maravillosa para evaluar dos cosas. Primero, la delicadeza y la textura de las guitarras que hay en su introducción. Muy buena cantidad de aire entre sus notas. Se percibe la precisión con la que actúan los drivers de armadura balanceada que están dedicadas a las frecuencias medias. Si queremos más energía, la canción avanza una tonada con mayor imponencia poco después con guitarras eléctricas, las cuales se escuchan con adecuado cuerpo.
Sobre voces, no creo que exista algún registro protagonista. Vocales graves o agudos se escuchan con buena definición y naturalidad. What It Takes de Dead Sara hace que la voz de la vocalista sea disfrutable en los ST5, y aunque en ocasiones llega a tener registros altos, no da lugar a sibilancias o artefactos molestos. Es algo que destaco mucho en este audífono. Ya hemos tenido auriculares baratos con muy buenas características sonoras que, sin embargo, les faltaba pulirse en el rango de los 3 a 6 kHz, generando ciertas sibilancias que, si bien no son desastrosas, pues sí era notorio que les faltaba un poco ahí trabajarlo mejor manera. Aquí no pasa eso, resuelve bien esta área sin necesidad de provocar velo en esta zona. Sobre los agudos, no terminamos ese comportamiento tan bueno. También se presenta con buena limpieza al grado de considerarlos cristalinos. Es un sonido con buena cantidad de aire y una separación instrumental notoria. La extensión que tenemos aquí es particularmente buena y el nivel de ganancia o volumen es adecuado para mostrar un buen detalle aún en registros por arriba de 11 kHz, por ejemplo, pero con una escucha segura para que de esa forma, de ninguna forma, resulte incisiva, intrusiva o molesta. Drunken Angel de Lucinda Williams muestra un elemento algo complicado a partir del minuto 1.47 con una armónica que se expresa hasta los registros ya mencionados en el espectro sonoro. Buen detalle, buena soltura con estos agudos. Recordemos que siempre son una zona muy complicada aún para auriculares de mayor gama y sobre todo si son híbridos. Los TRN ST5 logran lo que pocos hacen en este rango de precio. Sinceramente, son auriculares que me han dejado muy contento en el tiempo que los estuve probando para hacer esta revisión. Son de esas joyas que en las que llegan y dices, qué bueno que me llegó esto, qué bueno que me llegó algo interesante para poder destinar mi tiempo en ellos. Razones para recomendarlos son bastantes, esa eficiencia se agradece, así que para quien no quiera gastar en un equipo extra a su celular como un dongle o que no quiera gastar en un DAP o traer otro equipo, van de lujo. Su perfil es muy agradable, aún siendo un auricular que yo consideraría de referencia, y la claridad que tienen es que es eso que te hace querer escucharlos aún más y más. Ahora, ya he dicho muchos elogios y es que en lo particular no he encontrado cosa mala en ellos, pero vamos a ver en qué lugar dejo los TRN ST5 en mi top personal. Hay cosas interesantes en este listado. Creo que ofrece una mejor tonalidad y un aspecto más natural que, por ejemplo, Caseta Sax. Es notoria esa diferencia y como herramienta de análisis para compararlo con otros auriculares, creo que es mejor. Sin embargo, los llego a colocar en un puesto debajo de ellos al tener una pizca menos de resolución. No sé, incluso pienso que probablemente pueda pertenecer en el mismo nivel en el que están y sería la primera vez que incluso tres audífonos tocan un mismo puesto de todo mi top personal. Considero que son un excelente auricular que define una muy buena relación costo-beneficio, no solo por la calidad sonora, sino por la construcción que tienen, los accesorios que incluye, pero sobre todo la eficiencia, punto muy importante que a veces dejamos a un lado. ¿Por qué lo tomo en cuenta? Bueno, porque no tienes que gastar en una fuente dedicada de audio. La inversión se queda solo con el costo del auricular y hasta allí. Así que, con ese audífono, tendré una estrella de recomendado por esto que realiza. ¿Hay mejores? Claro que sí. Pero le doy un valor muy importante a este audífono por todas estas cualidades que, en mi opinión, tienen la oportunidad de cambiar el juego. Si logro hacer, por ejemplo, el video de mi top personal, pues ahí verán a algunos audífonos que también tengan esta calificación extra por esta razón. Bien amigos, pues eso es todo por este video. Apreciaría mucho que apoyen con un pulgar arriba y siguiéndome en Instagram, ya que aunque pronto el canal va a dejar de tener actividad, pues será en esa red donde comparte impresiones de algunos auriculares vistos y no vistos precisamente aquí en YouTube. Aún quedan otros audífonos que mostrar, no os angustien, pero sí es importante establecer esto. Quedan cosas muy interesantes por decir. Y lo olvidaba, si alguno de ustedes ya cuenta con esos audífonos, agradecería mucho si comparten su experiencia con ellos. Sigan disfrutando de su música donde quiera que estén. Nos vemos en el próximo video.